time to fall. Naked on the bedroom, we died alone. Breathing on my baby, oh, it's not my fault. It's not the money, it's not our fault. Naked on the bedroom, oh, I should have known. My baby, I've been a fool. Now the sound of loving is old, somehow gone. Who said not to leave? Never known a boy to be so mean. Another soul lost in love, holding on and on. Ooh, she lost on me. Not enough to last on love. Oh, greed got to me, holding on and on. $3.50, por favor. No tenés saldo, flaco, bajate. Dale, amigo, no te pongas la gorra. Tengo que llegar a escuchar Momento Argentino, gato. No, jodeme que vos también lo escuchás. Puta, tiene lenguaje adulto y a veces se van a la mierda con el humor negro, pero está re piola, babo. Dale, subí. Rompiendo los límites del mundo, llega Momento Argentino, el magazine semanal donde nos tomamos un momento para hablar de cosas argentinas. Bienvenidos a Momento Argentino, donde nos tomamos un momento para hablar de cosas argentinas y nada más argentino que McDonald's. Sí, ustedes estarán diciendo McDonald's argentino y yo les digo sí, McDonald's argentino. Con mi amigo Mauricio hemos decidido que en lugar de subsidiar a la gente carenciada, que a la larga se va a terminar muriendo porque es carenciada justamente, en lugar de subsidiar el agua, en lugar de subsidiar la luz, el gas o el transporte, en lugar de bancar los medicamentos gratis del PAMI, hemos decidido subsidiar a McDonald's. Gracias a mi amigo Mauricio, la idea es que jóvenes de entre 18 y 23 años, aproximadamente unos 5.000 jóvenes serían según nuestros cálculos, tengan sus primeras experiencias en preparar un Big Mac o separar los pepinos de las hamburguesas y aprender a diferenciar el pan de los sándwiches de el de los tostados, que en realidad básicamente es el mismo, solamente que tostado de un lado diferente, ¿no? Por este trabajo los jóvenes recibirían un pago de alrededor más o menos de 4.500 manguitos solo para ellos, que en la era Macri básicamente les alcanzaría para medio kilo de carne, un paquete de café y unos hisopos usados. A pesar de haber recibido justamente duras críticas gremiales y tildar al plan primer empleo de bastante negrero, en el gobierno hay felicidad. Hay quienes dicen que para el lanzamiento del plan, Jorge Triaca, nuestro flamante ministro de Trabajo y Negrerío, se habría probado el traje de Ronald McDonald, pero no le entró por la robustez de su tremenda zapán. Y hay quienes dicen que se estaría lanzando un combo especial, el Mac Macri. ¿Qué es lo que incluiría el Mac Macri? Una feta de jamón, media de queso, porque el queso está bastante caro, una hoja de lechuga, bastante amarilla, y una cuchara de helado sin helado. Solo la cuchara te viene, ¿no? Así que festejen, porque en la Argentina de mi amigo Mauricio también pueden ser explotados. Quiero decir, incorporados, perdón, se me lenguó la traba. Pueden ser incorporados al sistema laboral argentino. Y ahora sí,
Mi nombre es Jorge Lametti, y para vos que estás ahí en tu casa, que te enganchaste con el programa, que querés escribirnos, que querés dejarnos mensajes calientes o obscenos, que querés contarnos intimidades eróticas, que querés proponernos posturas tántricas o demás, acá te decimos cómo comunicarte con nosotros. ¿Todavía no te comunicaste con nosotros? Hacelo por Facebook a nuestra fanpage Momento Argentino y en Twitter @MomentoAr. Mándame un email. Escribime un email. La cuarta trilliza de oro. La tercer teta. La mojarra del plata. Es NASA. Eres una tonta, nena, tonta, redonda, super tonta, tonta. Como les dije en el programa anterior, NASA no está, NASA se fue, NASA se escapa de nuestras vidas. La recluimos en un convento en Francia para que trate de hacer memoria y recuerde quién la embarazó en aquella festichola memorable. Por lo pronto estamos probando secretaria y bueno, acá un poco se me sale un poco la cosa del guión porque tenemos a alguien que no es exactamente una chica. ¿Cómo estás? Ay, hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos, oli, oli, oli. Yo me acuerdo de vos, ¿tu nombre era? Yo soy Godofredo, yo soy el que vino una vez, ¿se acuerdan cuando estaba ese sátiro que en la combi que se bajó los pantalones, estaba masturbando y yo le estaba dando una manito y después corrió? Bueno. Sí, exacto. ¿Qué haces, Godofredo? Yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Yo le quiero contar a la gente que Godofredo tiene, nos ha puesto unos chupines rojos que yo no sé si le están cortando la circulación o qué, pero están más apretados. Me quedan, mirá lo que es mi cuerpo. Sí, te es digo tremendo. Que si te veo de noche con un par de tragos encima, por ahí, bueno, no sé, algo podría llegar a pasar. Lo que me entusiasma bastante es que veo una especie de, no sé si de hilo dental, de tanguita. Sí. Porque yo le había explicado, obviamente te roza menos las nalgas y uno está como mucho más cómodo. Ajá. Ay, sí. Bien. Sí, pero es como de Hello Kitty la tanguita. Tengo todo Hello Kitty, Hello Kitty. Bueno, Hello... sí, está ahí. George, me estás viendo todo. ¿Qué? No, es que viniste como juguetón. De hecho, me está como acariciando la rodilla. Ay, yo creo, yo espero que nadie me ponga un vaso de whisky acá, porque si entro a tomar, este muchacho Godofredo va a ser el próximo embarazado del Momento Argentino. Me pongo colorado con este frío que hace. ¿Estás a juego a tono con tu chupín? Sí, hago todo juego. Bueno, Godofredo, yo te explico. Cuando entramos acá en la sección de sociales, por así decirlo, entramos, hacemos algún chiste sexual, esto ya lo hicimos, hacemos un repaso de efemérides, pero antes de meternos con eso, quiero decirle a los oyentes de Momento Argentino que estamos sorteando un par de entradas para Célula Básica, una obra que se hace en Espacio Urbano. ¿Vos la fuiste a ver, Godofredo? Ay, quiero ir, voy. Este viernes voy. Sí, pero vos no podés participar. Bueno, apago la entrada, yo no hay ningún problema. Así que el primero que escriba en nuestro muro, yo quiero las entradas de Momento Argentino, o sea, para Célula Básica, ahí automáticamente es ganador de las entradas para Célula Básica este viernes. Entonces yo no puedo participar. No. Pero puedo ir, hay un actor muy lindo, un señor también ahí, se lo ve muy hermoso. Hay un director muy fachero, muy fachero. Sí, no hay ganas de conocerlo. Sí, por ahí con él tenés suerte, porque me parece que... Ay, vos decís, buenísimo. Bien, Godofredo, sí. Vamos a pasar efemérides del día. ¿Sabés más o menos qué estuvo pasando el 16 de mayo de otros años? Bueno, algo para pasado, no sé. Bien, te voy a decir... El mundo es... Te voy a decir yo para ayudarte un poco. El 16 de mayo de 1893 fallece Francisco Ramos Mejía. ¿Sabés quién es? Ah, ahí en zona oeste, Ramos Mejía. No, pero Francisco antes fue una persona de la historia argentina. ¿Le ponen una persona? Ay, no sé, sí, bueno. Sí, anótatelo para estudiártelo ahora en la sí. Pausa. Bien, el 16 de mayo de 1926, Güiraldes lanza Don Segundo Sombra. Ahí me estás, Güiraldes. Qué lindo nombre tiene. ¿Vos sabés quién es Don Segundo Sombra? Ay, me pone nervioso, George.
¿Pero sabes o no sabes? No, no sé. Bueno, no anótatelo sé. También eso. Me lo anoto. Yo me lo dejo todo chequeado acá. Me estoy el quitando. 16 de mayo de 1970 nace la tenista Gabriela Sabatini. ¡Ay, esa la conozco! Porque es de tu palo, sí, me parece. Sí, ay, yo la iba a ver, me acuerdo, tremenda. La Gaby era una cosa. Militante de las tortitas de manteca, ay, ¿no? Sí, sí, con la Nati Loba y demás. Bien. Era impresionante. El 16 de mayo de 1973 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Que seguramente, igual con mi amigo Mauricio, pronto en algún momento sí. dejará de funcionar. Queda lejos. Santiago del Estero no sé si no existe. ¿No? Como dijo Brad Guy, me parece que son, ni son no, parte del país. Santiago del Estero. Dios. Bien, el 16 de mayo de 1976, qué gran año para la Argentina. Muere el militante Pedro Pablo Turner. Ah. ¿Será algo de Tina Turner? Quizás tienen el mismo apellido. ¿Pero qué hacía en Argentina un pariente de Tina Turner? Vino a cagarse de hambre. Y más en el 76, ¿no? Bueno, el 16 de mayo de 1982, aviones británicos atacan buques mercantes. Ay, buques mercantes. ¿Lo sabías? El 82, así con lo de Malvinas, fue junto con eso, ¿no? Claro. Fue todo lo mismo, que se tiraban bombas, no sé. Anotátelo para estudiar. Ay, me lo estudio también. Bien, bueno. El 16 de mayo del 2006 fallece el comediante Jorge Porcel. Ay, el gordito. El gordito. Qué lindo ese gordito, cómo pero me era gustaba. Era jodido, era mala leche. Eso dicen las malas lenguas, ¿no? Eso dicen las malas lenguas. No sé cómo andará tu lengua, si vieron y mal. El hijo, bueno. ¿Viste el hijo que le gritan, vamos, gordo, con la 20 lucas? Pobre, ¿viste? Porcelito. No está bien. ¿Podemos lanzar una campaña para ayudarlo? Ay, yo lanzaría. O para sacrificarlo, no sé, cosa de que deje de sufrir. Sí, que no sufra más, pobrecito. Bien, justamente Jorge Porcel fue precursor de la tocada de culo en pantalla chica. Ay, sí, me acuerdo, dicen que hacía esas casting sábanas, ¿cómo es? Sí, pobre, no vaya a encontrarla, se llamaba el casting. Encontrarla si podés. Bueno, a ver, tengo un test, porque como estamos probando secretaria, tengo un test para hacerlo. Lo voy a reformular porque vos no sos una secretaria. No, yo soy un secretario. Sos un secretario, sí. Bien. Todas las preguntas que yo te haga, vos las podés responder con tres opciones. A ver. No me excita en absoluto, no. Me excita un poco o me excita muchísimo. No me excita, me excita y me excita muchísimo, sí. Ya es, no me excita, me excita un poco o me excita muchísimo. Bien. La primera pregunta o el primer ítem es ver un cuadro con una mujer desnuda. Respuesta. Ay, no me excita para nada. Imaginar un pene. Bueno, ay, es más que obvio, me encanta el pene. Es una mira, pensar en testículos. Ay, no mucho, depende si no están mucho. Depiladitos, peludos, ¿viste? No sé, hay que variar. No, eso. Esa es otra pregunta, no te adelantes. Ay, perdón, no sabía. Bien, pensar en vello púbico. No me excita. Si por accidente... Acá se están riendo. Ay, se ríen. No es serio, yo no quiero serio, ver que por gente favor. Se suma al staff. Ay, sí. Si por accidente rozás tu cuerpo, para igual yo ustedes se ríen, pero este test yo lo bajé de una página real que estas preguntas se le hacen. Bien, si por accidente rozás tu cuerpo con otro hombre. Ay, bueno. No me excita en absoluto, me excita. No, poco. Me excita muchísimo. Ah, ¿ves? Bien. Y ahora tenemos una trivia, sí. Tenés que elegir entre Pampita o Iván de Pineda. Pampita, bueno, Iván de Pineda es un churro, además es como amigo de la casa, porque está con Mauri, está con Horacio, que también tengo que contarte una cosa, Horacio, pero bueno, después te lo cuento. Obvio. Nicole, al final lo elegiste. Iván. Ay, Iván de Pineda, bien. Por favor. ¿Nicole Neumann o Pocho Lavezzi? El Pocho, sabía que me lo como el Pocho. Se estaba viendo sobre el micrófono, se va a electrocutar este chico, El Pocho. Bien, y la última, ¿Axel Kicillof o Peter Robledo? No, ahí, mira, yo voy a disentir porque vos sabés que mis orientaciones políticas son con Peter, son con Mauri, son con Horacio, pero es San Martín Kicillof, le digo yo. Kissy, te amo, si me estás escuchando, te amo, Kissy. Kicillof. Kissy que es peticito, pero dicen que viene bien. Ay, todo, es la ley de la L. ¿Viste la ley de la L? El sí. Peticito. Me parece que lo estás diciendo por vos, Godofredo, para tirarte flores a vos. No. Bueno, Godofredo, vamos a seguir. Nosotros nos vamos a meter de lleno en la sección de política. Aquí, en momento, argentino. Próxima parada, política. Se viene el estallido. Y
con el himno de fondo aquí seguimos indagando, porque en el área de política estuvieron pasando muchas cosas, Godofredo. Sí. La idea es que por ahí vos comentes o no, no sé. Obvio, yo de política estuve... Yo escuché que vos estuviste haciendo un seminario con De la Rúa. Con De la Rúa, yo sí. Estuve haciendo un seminario con Martín Lustó. Martín Lustó. Me fui para Estados Unidos. Yo lo que no entendí muy bien es porque Lustó no estaba como oponente a Larreta y ahora están como juntos. ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Parece que Lustó le da besitos en la pelada. A la Ay, mira. Entonces yo fui a hacerme un seminario y algo aprendí con Martincito. Sí. Te mando un beso, Martín. Si me estás un besito escuchando. Para Martín, que está ahí. Increíble, Martín. La chupada de medias que le hizo a Mauricio. Bien. Primera noticia de la semana pasada. Por primera vez hay más opiniones negativas que positiva sobre el gobierno de Macri. Con apenas 5 meses en el poder, el presidente acaba de perder la mayoría de aprobación. Esto es mentira, esto debe ser de alguna fuente de kirchnerista. Deben ser esos zurditos que escriben esas cosas que no saben nada. O sea, presidente Mau es lo más grande que tenemos. Es más, me encanta porque mientras dice eso, Godofredo se tira los hilitos de la tanga para arriba. Obvio. Como si sintiera placer, ¿no? Bien, aparentemente las causas son la inflación, la percepción de que no se sabe qué hacer y el desempleo. Te tiro algunos números, Godofredo. A ver. Se le preguntó a la gente cómo evalúa la gestión de Mauricio Macri. El 53,3% la evaluó como negativa. El 44,2% como positiva y el 2,5% no sabe, no contesta. Nada, ¿sabes qué pasa? Es que la gente se tiene que dar cuenta. Antes estábamos viviendo... La gente se tiene que callar. Sí, o sea, estábamos viendo una mentira. Entonces se está sincerando todo. Entonces, nosotros como estamos sincerando, hay que sufrir. Pero yo prefiero comer arroz, pero vivir en un país de verdad. Muy bien. O sea, la imagen del presidente. Se le preguntó a la gente cómo veía la imagen del presidente. El 50,8% lo cagaría patadas en el culo si lo ve en la calle. El 46% se le acercaría a pedirle una foto, ¿no? El lado opuesto. Y el 2,7 no sabe, no contesta. ¿Y ese no sabe, no contesta qué? Ahora te voy a decir de dónde vienen esos votos. Alguien, otra cosa que se le preguntó a la gente fue, ¿alguien de su familia perdió el empleo? Un 41,5% dijo que sí, la recalcada concha... Ah, bueno, esa parte no es para leerla. No. Un 51,2 dice que no, pero teme perderlo. Y un 7,3 acá aumentó, dice no sabe, no contesta. No, son ñoquis, esto lo que echaron son todos ñoquis, no servían para nada. A ver, nosotros tenemos gente que trabaja, y si vos trabajás, progresás. Ya lo dijo nuestro presidente. Seguramente acá tenemos fuentes no oficiales, pero que dicen que los no sabe, no contesta, vienen de la mano de Nicolásito del Caño, al que todo le da igual. Ay, sí, bueno. Para, bien. Usted le entra a Nicolás del Caño, ay, ¿verdad? Esa barba, Dios mío, a mí me gustan con pero no la barba el... hippie da sucio. Sí, la no barba. Me gusta el vello púbico, pero en el hombre es como Kissy, viste que Kissy tiene las patillas San Martín. Y bueno, entonces el otro tiene la barba. Acá me acaba de llegar un mensaje para usted, ¿eh? Ahora se lo voy a leer. Sí, después se lo voy a leer. La inflación de abril fue la más alta de los últimos 14 años. En el mes, el incremento fue del 6,5, lo que totaliza un 40,5% anual. Si bien repercute en alimentos de primera necesidad, el principal impacto fue la suba de servicios en el transporte. Una situación alarmante y preocupante. Y acá tenemos varias personas que comentan, ¿no? Héctor dice, gracias, Mauricio. Vos sí sos el cambio. Argentina retrocede al 2001 y eso es por vos, ladrón, evasor, procesado. Por la justicia, ya te va a caer la justicia divina. Se puso como medio místico acá, como Elisa Carrillo. Aparte dice, la justicia divina va a caer sobre vos y tus descendientes. Si ustedes quieren matar al pueblo, el pueblo va a hacer lo mismo con ustedes. Richard dice, no sean malos, no es inflación, es sinceramiento. Exacto, tiene razón, la única inflación es la... Y agrega, sinceramiento queda más cheto. Obviamente, la única inflación es la Lilita Carrió, que está no para de comer. Con todo esto, porque a ella le está yendo bien. A ella le está yendo Entonces bien. La única está inflando y lo demás, bueno. Ya le dije, la gente es como dice ese señor, es sinceramiento. Bien, o sea. Y Osvaldo dice, ¿la pobreza cero para cuándo, che? Bueno, se está trabajando en eso. A mí, se está trabajando yo hablé en eso. Con Peter. Démosle tiempo. Hablé démosle con tiempo. Peter y me dijo que está trabajando en eso. La gente también, ¿qué quiere? En 5 meses que arregle todo. Esperen un poco. Sí. Bien. Hola. ¿Usted quién es? Hola, ¿qué tal? Yo soy una ciudadana que estoy acá en la vecindad, ¿viste? ¿Qué vecindad? ¿La vecindad del Chavo? No, bueno, yo soy vecina de acá al lado, los estaba escuchando. Ay, ¿qué? Pero usted vive en el templo este judío de acá al lado. ¿Sí? ¿Vive en el templo? Ay, sí. Bueno, un saludo para la colectividad. Bueno, y los estaba escuchando, entonces, bueno, me acerqué para comentar algo. Pero usted está más cerca de Lugano que del Sí, obvio. Este. Es más, no, dice dos palabras seguidas, ¿qué pasa? Bueno... La cuestión es que
Si va a decir algo, dígalo, sí, dígalo sí. Ahora que nos sacan. Sí, sí, sí. Quería comentarles que ¿qué? En esta estadística, bueno, mi familia se quedó sin trabajo, pero estamos cada día más feliz, porque ¿sabe qué, señor Jorge? ¿Qué? Fuimos a hacer el taller de entusiasmo con Alejandro Rosinti. Ah, sí, qué parte sí. ¿Ves? Esa es la gente que nosotros necesitamos, señora. Bueno, y estamos cada día más feliz. Y nos regalaron globitos amarillos. No tenemos para comer, porque nos quedamos sin trabajo, pero estamos más feliz. Bueno, mira, vos que no tenés para comer, acá quedó un paquetito de pochoclos de la campaña de la Reta que tiene el dibujito de su cara en el paquete. Gracias, tomá, gracias. Disfruta. Bien, Bergoglio entre Margarita y Eve. La reunión entre el Papa y Bonafini desató una fallida operación del macrismo. Eso dice seguramente otro medio kirchnerista. Francisco recibirá en el Vaticano a la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo el próximo 27 de mayo. Los macristas reaccionaron con una campaña en su contra que rápidamente, quedó al descubierto. Eve de Bonafini escribe, tacha y vuelve a escribir. Es mucha responsabilidad, dice mientras piensa y guarda con celo sus ideas en hojas sueltas. Aparentemente Margaritas Barrientos no fue recibida por el Papa hace 3 años, pero Reyes se acuerda recién ahora. Entonces se empezó a pasear por cuanta radio, cuanto programa aparecía, diciendo que no, nada, que el Papa no la recibe a ella y que parece que Estela de Carlotto me olvidó. Sí, también está Marcos Peña, que se van a hablar. Eve de Bonafide sería, Bonafide, el chocolate que es riquísimo. La otra no la conozco, están con todo ese currito de los derechos humanos. Basta, acá vemos con eso. Bien, voy a leer un mensaje y enseguida ya me voy a escuchar un tema, que voy a decir también quién lo pidió. Llega a mi celular el siguiente mensaje, Godofredo. Me gustaría conocer a Godofredo y quiero saber si la chica de Policiales tiene lindas tetas. Ya vino mi vecino con el polvo de hornear, pega como la madre. A mis 74 años nunca viví algo similar a este horrible Mauricio. Es como un poco de todo, toca el sexo, toca la política, toca la droga. Un hombre maduro, ay, no, qué lindo. ¿Te van los maduros? Ay, sí, obvio. Bien. Pero a 74 años va a tener que tomar alguna pildorita, algo. Y por ahí sí, ¿no? La azul. Bueno. Bien, nosotros nos vamos a escuchar a un tema de Spinetta, Barrio tal vez, y se lo queremos dedicar a la persona que lo pidió, a la insaciable Aide. Donde la lluvia limpiará, donde el río se...
Radio Éter. La primera radio con escuela propia. La mejor forma de pensar el futuro es apostar al presente. Periodismo. Locución. Periodismo deportivo. Radio. Operación técnica. Éter, escuela de comunicación. Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online. Periodismo digital. Estudios para practicar. Aulas equipadas. Éter.com.ar. Decí lo que pensás. Estudiá lo que querés. No lo dudes. Si te interesa buscar la verdad, prepárate para cuando la encuentres. Estudia periodismo. No pierdas el año. Éter. Éter. Escuela de comunicación. Mucho más que un lugar para estudiar. Aprendés, comprendés, practicás, te divertís. Empezá en agosto. Éter.com.ar. Decí lo que pensás. Estudiá lo que querés. Empezá en agosto. No lo dudes. Radio Éter, la primera radio. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Próxima parada, deportes. Si sabemos carretear para ahuyentar la muerte. Continuamos acá en Momento Argentino, Nos llegan mensajes que andamos flojos de conexión, gente. Si no los respondemos de toque es porque, los vamos a responder después. Pero los que están participando por las entradas, que ya hay gente, no se preocupen que después las respondemos. Juan Ramón Ricota, ¿cómo le va? Más o menos, está acá este carolo que no está... Ay, bueno, está bien, pará un poco. Está re loco, te decirle que salga, que se vaya, por favor, que me deje un poco informarte. Buenas noches a todos ustedes. La idea es que te relajes un poco. Ay, relájate un poco, Juancito. No sea malo, Juan Ramón, Estamos viendo si nos volvemos más diversos. Todo piola, bacho, todo piola. Bien. Bueno, Juan Ramón, bueno, ¿qué pasó? Te cuento rápido lo más importante del deporte. Sí. La zona 2 ya está definida, Lanús está en la final. Godoy Cruz ganó, San Lorenzo ganó, están peleando, llegan punteros a la última fecha para ver quién juega la final. Y Temperley le ganó a Newell's Old Boys, empató a Argentino y toda la gente gloriosa de Temperley se queda en primera. Un saludo para toda la gente de Temperley. Y bueno, también para contarte una información que estuvo repercutiendo este fin de semana, sí, en los medios, en todos lados. Parece que Daniel Osvaldo lo echaron de Boca. Ay, Osvaldo, pero este Osvaldo es hermoso. Osvaldo, que aparte se filtraron fotos en pelotas de él. Ay, ¿vieron las fotos lo que eran? Bueno, yo no la vi, pero mi mucama me contó que apareció en las fotos. Sí, resulta que el tipo terminó el partido, ¿viste? Y se fue, se peleó con el kinesiólogo, se puso a fumar un cigarrillo en el vestuario. Yo tengo una duda, ¿era un cigarrillo o era un churrasco? Sé, ¿viste? Que el chabón le, qué sé yo, era... Empezó a fumar, que se peleó con Guillermo y Guillermo le dijo el pire. Ay, bueno, entonces que venga para mi casa, Daniel Osvaldo. Que venga conmigo, o sea, esas fotos que vi es un Johnny Depp, es hermoso. ¿Es parecido a Johnny Depp para vos, Godofredo? Sí, es Johnny Depp, los anteojitos, la barbita, los tatuajes, tiene un cuerpo. ¿Qué razón? Jimena Barón se amigó enseguida. Bueno, sí. O me parece que Jimena Barón quería prensa y en realidad... Sí, acá lo que estamos hablando es de fútbol. Mentira. Entonces, más que nada, para comentarte eso, Daniel Osvaldo, que se va de Boca, lo más interesante, Trapito Barovero tuvo una emotiva despedida en el estadio de River. ¿Le tienen que pagar por irse? No. Eso pasó hoy, queremos decirlo, un gran gesto de Daniel Osvaldo, porque lo echaron, le rescindieron el contrato, le van a pagar de mayo a diciembre, pero él decidió que todo ese sueldo que cobre de mayo a diciembre lo va a donar para las inferiores de Boca. Así bien. Que... Ay, ¿vieron lo que es Osvaldo? Es una buena persona. Esto de fútbol, ¿entendés? Vos porque estás... Godofredo, dejemos manchar. Sí, vos porque estás caliente con Osvaldo. Ay, Juan, vení. Ay, se va, se fue. Bien, Juan Ramón se acaba de ir ofuscado, enojado, porque Godofredo... Pero, a ver, Godofredo, si le manoteas el ganso, ¿tiene ese shortcito? Es obvio que se va a ir. ¿Tiene ese shortcito? Es muy tentador. Ese shortcito, mirá, ahora porque hace frío no huele, pero cuando agarre el calor, ¿sabés? A mí me gusta igual así, con olor a saladito. Bueno, Godofredo, yo quiero que conozcas a otra persona, porque nos vamos a meter en la sección de policiales con nuestra amiga Amparo Lacana. La policía anda patrullando, ¿será que a vos te andan buscando? Próxima parada, policiales. Corriendo hasta el pasillo.
bien. Amparo Lacana, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, la mete? Bien, ¿a usted? La verdad que bastante mal. ¿Por qué? ¿Dónde está NASA? NASA está en Francia, ya le dijimos. Me encuentro con este mamarracho. Ay, ¿por qué sos así agresiva? Y porque es policía. Es policía, la idea es un poco tenerlo. Vos me tenés que ayudar para que yo me quede acá y se vaya a esa NASA. ¿Quién la conoce? ¿Usted trajo los documentos? Tengo un mensaje para usted, Amparo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Dice, a la muchacha de policiales le doy hasta que Chano aprenda a manejar. O sea que va a estar dándole un par de años, va a estar dándole, ¿no? ¡Ay, qué emoción! Tiene pero 74 bueno, años el buen señor, ¿eh? Bueno, ¿tiene dinero? No sé, podemos preguntarle. Bueno, que me mande un mensaje. Es un oyente anónimo porque yo no tengo registrado el número. Bueno, terminemos con las pavadas, por favor. Bien, ¿qué estuvo pasando en la sección de policiales? Bueno, es terrible lo que voy a contar. ¿Por qué? Quisiera saber cuándo vamos a terminar con esta violencia. No sé, usted dígame, usted es policía. Lo asesinó porque le orinó la ligustrina delante de su hija. ¡Opa! ¿A usted le parece? Y yo qué sé, si por ahí veo a alguien meándome la 4x4 que tengo acá en la puerta de Éter, por ahí yo le cajo, le lleno la cabeza de balas. No me salía la palabra. Hecho ocurrió en Pilar, donde una mujer apodada La Colo. Las colos son jodidas, con digámoslo. Ese apodo ya mete miedo. Las colos son jodidas. Último, un albañil que borracho orinó la ligustrina delante de la menor de sus hijos. Pero no es necesario. Trascendió que el brutal hecho se produjo a las 22:10 del viernes pasado en el interior de una vivienda. De repente Acosta se aproximó a la ligustrina y comenzó a orinar. Ajá. Esta buena mujer llamada Noemí, apodada La Colo, agarró un cuchillo y se lo enterró en el tórax. Ay, yo pensé que se lo había enterrado. Resulta que este buen hombre de 45 años cayó adentro de una zanja, no se sabe la zanja de quién. De La Colo seguro no era porque no lo dejó entrar. Con la botella de cerveza en la mano y el otro envase que tenía también. ¡Tremendo! Ah, entonces estaba con una cerveza y la otra... Y el envase de la orina, papi. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿A ustedes les parece? ¿Se dan cuenta? ¡Mano dura! Capaz que quería confundir a alguien porque viste que el pis y la cerveza es como que... ¿Usted le gusta la lluvia dorada? Sí, me gusta más la lluvia negra igual. ¿Cuál es la lluvia negra? No, ay, no sé. No. Acá del otro lado del vidrio, cuando lancé la pregunta, vi dos caras de horror que hicieron como, no sé si vomitaron por ahí o qué. Bueno, no sé si a la hora. Bueno, continúa. Creo que lo voy a llevar detenido. La gente habrá entendido igual. Sí. Bueno. Creo que no era necesario. Bueno, ¿tiene algo más para contarnos? Realmente que estoy muy preocupada y que extraño mucho a NASA. Porque a usted le gusta NASA, ¿verdad? Y a mí me gustaría que me acompañara al penal. Bueno, está bien. Vamos a ver, cuando vuelva de Francia. Y déjala adentro ya que está, si puede ser. Ah, vos porque... Vos querés que te la dejen adentro. Típica, típica mariquita, que le gusta el quilombo a la mariquita esta. No, pero escúcheme una cosa, o sea, si estamos acá para un puesto. Además, si ella se va, el que se fue de Sevilla perdió su silla. Sí, se sentó sobre esta astilla, dale. Basta, Godofredo. Tenga cuidado, me está tocando otra vez la entrepierna, Godofredo. Ay, chico. Y es más, en un momento, cuando nos fuimos a escuchar el tema, se pasó a la operación técnica y acariciaba al operador de hoy. No tiene respeto usted, Godofredo. Bueno, estamos en libertad, estamos en un país libre. A partir del 10 de diciembre estamos en un país libre. Hola, soy yo otra vez, la vecina de acá al lado. Del templo. Sí, del posible. Templo. Terminé de rezar y seguía escuchándolos a ustedes. Bueno, shalom. Shalom. ¿Qué quiere decir? No, quería hacer un comentario sobre el policiales. A ver. No, digo que hay mucha violencia. Quizás en una de esas puede ir al taller de alegría, de la felicidad. ¿Con quién? ¿Con María Eugenia Vidal? No, bueno, la que propuso el gobierno Macri. O el gobierno de Macri. ¿Usted tiene una comisión con este que vende esos cursitos? Porque lo está promocionando mucho. Escuchame, bueno, lo que chiquita. Pasa es que me hizo también el taller del entusiasmo de este señor Alejandro. ¡Re bien estoy, ¡Re bien! Sí. Yo veo que acaba de doblar tan solo de agarrarlo el caño del micrófono. No chiquita, sé si está tan bien. Seguí rezando, chiquita. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por venir. Quédese, Quédese porque acá cuando llegue Antonella vamos a estar viendo todos los Martín Fierro. Pero antes...
Me quiero meter a recordar cosas. Me quiero meter en esta sección del recuerdo. Bien. Enseguida continuamos con mucho más. ¡Momento! ¡Argentino! Che, ¿te acordás de...? Estamos aquí en Momento Argentino, sección del recuerdo, pero como el recuerdo, la verdad que es medio choto, la verdad, el recuerdo. Después lo voy a decir algo porque está unido al tema que viene después, que vamos a escuchar. Voy a aprovechar para mandarle saludos a Mariana Moretti, a Lucas Gag, que es se puso fanático de alguien de esta producción, no voy a decir de quién. A Gisela Manitos Locas Hernández, a Mariana Ramos, a Aide Insaciable Queirolo, Andrea Verónica Maldonado, Silvia Medela, Mabel Abasto, Diana Mayed, Sofía Milena Lista, Elda Borello, Roberto Antonio Fadel, Nahuel Schneider. Perdón, porque la otra vez usted me corrigió, pero Pachu era Schreiber. Acá lo tengo anotado. Zaira Abasto, Rosa María Rodríguez, Pachu Schreiber, que no es lo mismo que Schneider, Laura Brobleski, Ever López, Ariel Langsam, mi amigo El Cortado, y Facundo López, que es un amigo actor que por ahí un día se pasa acá a conocernos. Y Gloria Rosas dijo en la foto que subimos la semana pasada: son unos capos, me encanta. Beatriz Norma Berriola no dijo nada, pero reaccionó con muchas de nuestras fotos y puso el dibujito de una nenita así como feliz. ¿Será una niña? ¿Será una mujer? ¿Será un adolescente? Hablando del tema del recuerdo, quiero el tema que va a escuchar, que va a sonar ahora, que es un tema de los Rodríguez, lo pidió Adrián Canda, a quien también aprovechamos para mandarle un saludo, también es integrante de la compañía Teatro Vivo, y quiero mandarle un saludo también a Éter Laura, o Lali, como le decimos nosotros, que está en otro lugar de Éter escuchándonos, no sabemos dónde está. Por eso este tema para Adrián Canda y para todos los oyentes de Momento Argentino. Pero tarde para hablar, mi amor. Tan tarde que el aliento de la noche parece terminar. Y palabras nada más. Y palabras nada más. Pero para no pensar, será que entre las hojas que nunca se cayeron estará perdida la verdad. A estas horas pierdo la memoria si no estoy contigo. Amigo, perdí mi camino en el último bar. Y pasé la noche entera preguntándole a la luna si puedo volver atrás. Si puedo volver atrás. Pero no me contestaba. Pero no me dijo nada. Si no rompió el silencio, será que no le hablé con claridad. Cuando casi sale el sol. Cuando casi sale el sol. A la hora del perdón. La hora que te arranca lentamente tu ronca confesión. Y te nubla la visión. A estas horas pierdo la memoria y el resto es historia. Camarero, perdí mi dinero jugándome el sueldo con profesionales del juego de azar. Volví casi sin consuelo, donde siempre terminaré.
donde guardo lo que encuentro, donde duermo y me despierto con el sol, donde siempre te espero, pero nadie me esperaba, pero nadie se reía. Solamente lo que había era una carta y propaganda en el buzón. Y la carta no era mía. Nunca es tarde si viene a buscarte la dicha algún día. El mar limpiará las heridas con agua y con sal. Y será la hora de empezar de nuevo, de no verte más. Será casi la hora de empezar de nuevo, de no verte más. Sigue siendo la hora de empezar de nuevo, de no verte más. El tiempo lo dirá. Próxima parada, espectáculos. Bien, continuamos acá en Momento Argentino. Ustedes no saben, cuando sonó el tema de Zulma Lovato, acá Godofredo se paró en la mesa de Éter y empezó a bailar, pero, perdón, sin el chupín, señor. Obviamente, sí, porque me encanta, o sea, sueño con estar en el bailando también, o sea. Bueno, pero a ver, acá es una... Está Tinelli y el Maipo no paro. No, pero no, no baile mientras tanto. Yo no, Perdón, tengo un mensaje también para usted. Mabel Abasto, una oyente fiel... y que la conocía muy bien a la licenciada ya desaparecida X, dice que no sabe qué es la lluvia dorada. Bueno, o sea, la lluvia dorada es el pipí y la lluvia negra es el popo. Ah, ¿se entendió? Sí, ahora se entendió, ahora se entendió. O sea, es una mujer, Mabel Abasto, ¿no? Con vos no lo puedo hacer, Mabel, si no te juro. No? Lo explicaba, ay, no, porque me da cosa. No, en realidad ella no quiere, pero si bueno, tiene algún marido, cosa, algo, yo lo explico con él, le hago la práctica, no tengo ningún problema. Tiene un novio. Bueno, dígale al novio que ella puede presenciar, si le gusta un poco ver al novio. Filmarlos. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Antonella Riccardi? Ay, muy bien, muy gustosa de estar acá. ¿Cómo estás? ¿Estás acompañado, Jorgito? Sí, como no está NASA, hoy vino Godofredo a probar el rol de secretario. Ay, ¿qué hola, tal? me gusta tu sección, te escucho siempre, me gusta. Gracias, bueno, rico. Anto, ayer se vivió una de las noches más emblemáticas de los espectáculos argentinos. Una gala especial, sí, se entregaron los Martínez Fierros. Sí. Bien, Martín fue a hacer fierro. ¿Y Oscar? No. No, yo le quiero decir que cuando estábamos dividiendo los ayer a las 12:30 de la noche, Antonella me manda preocupada un mensaje diciendo, Jorge, pero los Oscar no son argentinos. Y yo le digo, tarada, nunca te dije que busque los Oscar, te dije que hable de los Martín Fierro. Qué rico, qué bueno, tampoco hay que sacar todos los trámites al sol. Godofredo, no, como usted... el día que me pediste pagar el alquiler, que te lo pagué también, ¿no? Claro, bueno, también, y la pasta de dientes. Que te presté, vieja. Bueno, bastante. Bueno, está bien. Godofredo, me resulta cara conocida. ¿Usted estuvo ayer en la gala? Me encantan los Martín Fierro, es una... Yo espero a la noche, es como, ¿viste la tele? Yo aparezco atrás siempre, no sé si me habrán visto en algún canal. Yo siempre estoy con un chupín rojo. Pare, porque yo acabo de... Me acaba de llegar una foto a mi celular de usted en cuatro patas con un Martín Fierro, ya saben dónde. Ay, pero uno de esos que se compran en Cotillón. Bueno, parece que obtuvo su lugar y entró. Sí, muy sí, bien. Me gusta mucho. Ganó. Entró. Zarpa, pibe, te zarpa. Un ganador. Bueno, le quiero contar quién se ganó. Vamos a empezar por lo grande. A ver. ¿Sí? Quiero contarles. ¿Qué? ¿Quién ganó el Martín Fierro de Oro? ¿Quién dicen? No, estoy muy enojado igualmente porque a mí no me nominaron. ¿A usted no lo nominaron? 45 años de labor y no me nominan. Pasa todavía. Que viste que a la radio la sacaron de los Martín Fierro. No importa. Es por eso, me parece. En la próxima, yo creo que este año lo van a nominar. Quiero, Jorgito, que me nominen, sí, a los premios Éter. Muy bien, se lo vamos a tener en cuenta. Bueno, les voy a contar. El premio
Martín Fierro de Oro se lo ganó el señor Jorge. ¡Ay, la nata! ¡Bravo, Jorge! ¡La nata! ¡Gordito, hermoso! Es un resumen del cambio de país. Fue en tal cual. Por supuesto. La verdad que sí, porque es bastante. Se ríe. Sí, sí, porque es bastante. Incrédulo, no lo puedo creer. ¿Por qué? Usted no lo puede creer. Es un gran periodista, encima siempre con una misma convicción. Eso no hay que negarlo. Sí, mientras haya un fangote verde atrás, siempre con gran convicción. Bien, fue la verdad un momento incómodo de la Jorge Lanata, porque cuando subió a dar su discurso, su agradecimiento, se empezó a escuchar unos silbidos, unos abucheos. La verdad que me parece que el público no lo quiso mucho, no lo quiere mucho. A mí la verdad que me parece que ese premio estuvo arreglado. Aparte de que el público no lo quiso, me parece que estuvo un poquito arreglado. Usted dice, mire, que quizás se lo ganó en buena fe. Él hace unas investigaciones muy, muy buenas, de buena fe. Yo lo vi, si el año, todo el año pasado. A mí me gustó sí. De todos los programas que vi, que yo siempre lo veo, Jorgito. Me gustó el de la bóveda en la casa de los Kirchner. Es como que él no sabía nada. Pero te decía, mira, presuntamente acá abre un pasillo, acá abre una puerta. Son todos supuestos, todos supuestos. Jorge. Todos supuestos y no hay nada de investigación. Pero bueno, no importa. Jorge vio como hay que investigar a ver quién. ¿Quién votó? ¿Quién votó? ¿Quién es el jurado de claro, Astra? Claro, por eso. Hay que ir un poquito siempre más allá. Bien. Aunque, bueno, la comida. ¿Qué tal estuvo la comida? A ver, no sé, yo no estuve, a mí no me invitaron. Bueno, parece que eran muchos veganos y había muchos vegetales. Una entrada de arroz integral. Ay, sí, eso sí. Yo manoté un toque, agarré un tomate con una lechuga, un asco. Pero perdón, ¿usted llegó a meterse? Sí, estuve ahí, yo estaba atrás metido y manoteaba el que tenía un poco de hambre. Un día, en un momento manoteó, pensó que había manoteado un arroz y no, era el pene de Marley. Bueno, Marley también. Bueno, le quiero contar que esto. Marley que acaba de confesar que se aplica Botox, dice es re metrosexual. Recién ahora lo acaba de confesar. Claro. Divino Marley, le mandamos un besito. Bueno. Que siempre escucha el programa, Marley. Que siempre escucha el programa. También a pesar de que la gente estuvo ahí en la fiesta, no paraban con los tweets. A ver. Los tweets. Por ejemplo, viste que los tweets, a pesar de que están en la misma fiesta, se retuitean ellos. Los tweets son un mensaje de que vos estás al pedo. Cuando vos estás aburrido o al pedo, te mandas un tweet o te sacás una autofoto. Ajá. ¿Sí? Y te la subís y abajo por ejemplo, le pones. Acabo de ganar. Y sí, tarada, te vio todo el país tal en la cual. Televisión. O estás comiendo un helado y te sacás una foto. Comiendo un helado y chocolate. Después, claro. O hashtag. Pones helado frío. Y sí, tarada, ¿de qué va a ser helado caliente? Bueno, es redundante. Esa fue Nicole Neumann, ¿no? Sí, Nicole Neumann. Nicole, a quien le mandamos un beso, que siempre escucha el programa. Sí. Al Poroto también. A full estaba, por ejemplo, Rial, es un buscón. ¿Rial fue? No, Rial fue, pero es un buscón. Porque... porque él anticipó todos los premios, ¿o anticipó no? Anticipó todo y le pegó a todo. Sí, tal cual. Perdón, y... igual si las anticipó podría no haber ido, ¿no? puede ser. Fue a comer. Fue a comer el gordito. Fue a comer, quería comer. Muy lindo, Rial. Sí, lo peleó un poco a Tinelli, a Suar, lo peleó. ¿Tinelli fue? Tinelli no fue. ¡Ah! Bueno, nosotros hicimos una gran incógnita. Exacto. ¿No? Usted bueno. Tiró un enigmático en la fanpage de Momento Argentino. Así es. ¿Cuál era el enigmático? El enigmático era ¿por qué se ausentó Marcelo Tinelli? Ajá. Entonces había tres opciones. ¿Puedo agregar una cuarta? A ver, agregue. La primera es que el Cholo Simeone le estaba dando murra en su departamento de Le Parc. Sí. Las otras tres son suyas. Bien. Bueno, le quiero contar. Todos que... sabemos lo del Cholo y Marcelo. No sé, ¿qué dice? Sí, cuando estuvo con San Lorenzo. La botella, ¿cómo llegó la botella? De verdad, disculpa que vine, déjame un poco la silla. De verdad, cuando estuvo en San Lorenzo, dice que anduvieron juntos. Pero si Marcelo tiene una familia divina, hermosa, un montón de hijos, es súper abierto la cabeza. ¿No ves por que eso, está todo súper abierto la cabeza. Súper abierto. Y súper abierto a otras partes. Tiene una mentalidad abierta, positiva, muy moderna. Bueno, ¿cuáles son las otras opciones? Bueno, las otras opciones. Yo me iba, usted si no me trae. Es así, una opción es porque comiendo una nuez se partió un diente y tuvo que ir de urgencia a la facultad de odontología. Claro, a la guardia. Primera es esa, la Tinelli segunda a la guardia, ¿no? Siempre a la clínica. Claro, va. No llegó a la gala porque no encontraba qué ponerse, porque aumentó unos kilitos de más y está muy preocupado y entró en una gran angustia. Ajá. Y posible depresión.
Con intento de suicidio, con ¿no? Con intento de suicidio, sí, pues está un poquito gordo. O si no, la tercera es porque estaría volviendo de su campo y estaría llegando a la medianoche. Ajá. Bueno, quiero igual a la medianoche recién está a la mitad de la entrega de premios. Después se viene la gran fiesta gran, que ahí es todo el... Ahí están todos sus bolos. Claro. Ahí es todo lo que, claro, suponemos. La gala es todo muy cuidadito, muy formal, muy controlado. Formal. Sí. Bueno, quiero contarles que Susana Berlio ha respondido. ¿Ha respondido? Sí. Sí. Respondió. 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 Salgamos de este mal momento. Sí. Respondió que por la opción C. Que estaba volviendo del campo y que no llegó a la medianoche porque le gustaba quedarse a disfrutar de la naturaleza. ¿Y eso es verdad? Y eso es verdad, correctamente. Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. Pero quiero contarle a Susana Berlio y a los demás que votaron esta opción C. ¿Berlio con B corta o B larga? No, B larga. Ah, está bien. Berlio. Sí, que se ganaron el turno para ir al podólogo. Muy bien. Espero que lo aprovechen, que sus pies lo aprovechen porque se han ganado el turno. No. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hubo otras perlas de la noche? Sí, vestidos. A ver, ¿quién fue la mejor vestida de la noche? La mejor vestida fue Lali Espósito con un vestido excepcional. De conchas marinas. Divino, que le marcaba toda la silueta. Ahora, la Cipolita que fue desnuda. ¿En serio? No. Y nadie lo notó porque no, siempre... Sí, estaba en una foto con este Otavis que Otavis. La agarraba la cabeza y se la ponía en las tetas. Claro, la altura de José le llega justo a los pechos de la Cipolita. Creo que le llega más bajo. No mintamos, le llega a la zona del ombligo. Otavis. Para mí es un enano y todavía nadie se dio cuenta. Para mí es un enano clown, sí, un bufón. Un bufón. Y nadie lo notó. Sí. Pero aparte digo, verla a Cipolitakis en bolas no tiene gracia. Y ya no. Sí, siempre está ya en bolas. No, no sería sorpresa verla vestida. O sea, tal cual. Iba a decir lo mismo, solo que estoy muy trabada hoy. Mira, acá veo justo en la operación técnica un DVD de Batistuta, que nada, imágenes que se me vienen. Sí, yo, al que veo acá en producción es a Julián. Porque nuestro operador técnico, y ahora sí es momento de decirlo, tengo un minuto para despedirme. Nuestro operador técnico está pasando un muy mal momento y queremos solidarizarnos con él. Sí. Porque parece que el domingo fue a comer unas rabas. ¿Mm? Que le cayeron muy mal. Sí, a la panza. Sí, y está con diarrea hace 3 días. Sí, nosotros. Bah, no, fue hace un día, porque el domingo fue ayer. Sí, yo le aconsejé que se tome una píldora de carbón para que le corte la diarrea. Sí, pero él se confundió y se comió un coso de carbón, de carbón del asado. Sí. Y le cayó peor todavía. Sí, ¿vamos a hacer la propaganda de papel higiénico ahora o después? Sí, sí. Si probaste el chiquito, probá el grandote, papelote. Rasca mejor, seca y limpia papel secante. George, también sirve como papel de lija. Sí. Un saludito para Julián también. Puedo decir una cosa, le mando un saludo a Julián. Y también quiero decir antes, porque capaz que es mi último programa y no lo hace. Mi sueño es conocer a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno. Mis pelados son las debilidades, entonces yo quiero promocionarme en este programa. Porque fui a la puerta de crónica todo y no me dieron bola. Mira, con suerte si le haces campaña por eso como Peter Robledo. Por eso, por favor, que la gente que lo quiero conocer a él. Bien, Amparo tiene un saludito y ya nos vamos. Sí, yo le quiero mandar saluditos a Rubén, a Ramiro, a Franco y a Cero. ¿Quiénes son? Expresidiarios. Son unos compañeros del penal. Yo también le quiero mandar un saludito a Ale Almendra, Susana Bello, Jorge Luis Fernández y a Agneris, que nos escuchan de Estados Unidos, y a Cecilia Kupchik. Bien, y yo tengo un último saludo para Lourdes Cordone y Ignacio Adolfo Cordone. La anotaron mal, dice Rodríguez, pero no, en realidad es Nacho Cordone, que también están escuchando el programa. Bueno. Nacho no sé si entiende mucho porque tiene 1 año y 6 meses, pero bueno, algo por ahí casa. Bien, muchísimas gracias Godofredo por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias Juan Ramón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Amparo Lacana. Un placer. Muchísimas gracias Antonella Ricardi. Gracias a vos, Jorge. Mi nombre es Jorge Lamete y a nuestros oyentes les digo que el próximo lunes a las 20 horas sintonicen Radio Éter para escuchar muchísimo más. Momento argentino. Momento argentino fue una producción de la compañía Teatro Vivo. Conectate a @radioeter.com.ar.
Radio Éter.